Welcome to Interpret Your World, a channel designed by interpreters for interpreters to give you the confidence and practice you require to become a great interpreter. To get started, head on over to the playlist on our channel and view the channel guide playlist that will help you get the most out of this channel. All of our playlists have been organized to be easily accessed to help your needs. Some of the playlists include mock scenarios for customer service and medical interpreters. Medical random phrase practice, tips and tricks, and much more content. You can also practice short form vocabulary here on YouTube or on the short form video platform of your choice, which include Facebook, Instagram, TikTok, and Kuwai. Lastly, we also have a Patreon page where for as little as $1 of your support, you can get access to everything on the page. The material provided complements what you can find on our YouTube channel, which is add free videos, answer sheets, vocabulary lists, and much more. Remember to like, subscribe, and share our page if you find it useful. Happy interpreting. Instrucciones. Para mejorar la retención de memoria a corto plazo, solo espera a que termine el enunciado y después repite lo que se ha dicho. Todos los segmentos tienen una duración similar. Si estás aprendiendo español, te puedes grabar repitiendo los enunciados para mejorar tu pronunciación. If you also speak English, you can also check the English version of this video to make sure you understood all that was mentioned. Si eres intérprete de inglés, también te puedes grabar e interpretar los enunciados a inglés. Posteriormente puedes revisar la versión en inglés de este video para asegurar que tus interpretaciones sean precisas. También puedes practicar el tomar notas o medir la duración de los segmentos que puedes interpretar solo con tu memoria a corto plazo. Comencemos. Un viejo amigo de fuera de la ciudad me vino a visitar ayer. Tomamos un café y nos reímos un poco. Tenemos que abastecernos de plumas negras de nuevo ya que solo queda una caja. Por favor, agrégalo a la lista. En realidad, amo tu sopa de vegetales, abuela. En verdad me regresa cuando era un niño. ¿Crees que veremos robots autónomos en nuestra vida? Creo que sí, si vivimos hasta los 100 años tal vez. Los niños y yo vamos a ir al parque. ¿Quieres venir con nosotros? También pasaremos por el lado antes. Es increíble como la globalización ha cambiado al mundo en tan corto periodo. ¿Cómo se verá la economía global en 100 años? Ve a partir un par de troncos para alimentar la chimenea en lo que yo termino de hacer el almuerzo para poder relajarnos después. Me emociono demasiado por la lista taquillera de verano cada año y también me conseguí una tarjeta VIP para el cine. Desearía tener tu edad de nuevo para subir a la montaña rusa por siempre. Ya no me voy a subir. Ve a licuarte el cerebro con tu primo. El doctor dijo, solo dar la medicina si la temperatura es de 100.5 grados Fahrenheit o mayor. El inglés es la lengua que más se habla en el mundo, seguida de mandarín chino e hindi. Lo único que puedo decir es que ese restaurante en el centro es tan bueno que he estado yendo a almorzar ahí toda la semana. Logré comprar cuatro boletos para el concierto. Estaba muy asustada de que se vendieran todos antes de comprarlos. Vamos a la ferretería por una extensión eléctrica más larga, creo que una de 10 metros es todo lo que necesitamos. Siempre veo a ese hombre trabajando en su jardín justo antes de que salga el sol camino al trabajo todos los días. Tengo que cancelar nuestros planes de esta tarde ya que estoy inundada en tarea. Le compré a abuela uno de esos rompecabezas bien grandes que le gustan mucho pero no esperaba que lo terminara en una semana. Siempre llegas tarde al trabajo. ¿En realidad te vas a despertar a las 4 AM solo para ver el mundial? En verdad amo correr por lo menos 15 minutos antes de realizar ejercicio con peso corporal. Hay algo especial en esa gran descarga de oxígeno. Después de trabajar remotamente por 6 años, no creo poder regresar a la oficina de nuevo. Tuvieron que cerrar la intersección a causa de daño de agua. Tenemos que bajarnos de la autopista un par de cuadras antes. Yo sé que los aguacates y tomates son fruta, pero nunca los he comido con otras frutas a menos de que cuentes la salsa de mango. ¿Sabías que les toma tres días a los astronautas llegar a la luna de la Tierra? Tuve que comprar un teclado y un ratón nuevo hoy ya que mi receptor USB se quebró cuando mi computadora portátil pegó en el suelo. No pude dormir anoche, creo que eran alrededor de las 3 a.m. la última vez que revisé el reloj. Hay algo especial sobre ese amanecer carmesí sobre esas colinas. Es una vista tan hermosa. ¿Me prestas un abrigo? Se me olvidó empacar uno para el viaje. Se me había olvidado lo frío que se pone esta etapa del año. Ah, sí, ¿quién puede olvidar la rueda? Uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, ¿dónde nos encontraríamos sin ella? Ya que has escogido un nombre de usuario es momento de escoger una contraseña. Por favor sigue las instrucciones para ingresar una nueva contraseña. No me cansa este programa, un episodio más y esta vez me iré a dormir.